Hola, hola, hola. ¿Es que va, hola, muy buenas, ¿cómo están? Disculpe, ¿eh? Espero hasta que estén todos. Están todos, ¿verdad? Está, venga. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su atención. Un día más, ya en esta recta final de la campaña, falta de una semana de que los catalanes den su veredicto en las urnas. Nosotros lo que queremos denunciar es la normalización del crimen, la normalización de la islamización, la normalización de las violaciones. Ayer mismo se produjo un crimen a plena luz del día, una persona fue disparada en Barcelona. Y esto contrasta precisamente con las denuncias que viene haciendo Ignacio Garriga en los debates. Y esto nos hace preguntarnos una vez más si todo eso que niegan y que escandaliza a tantos, como el hecho denunciado por Ignacio Garriga de que un 78% de los delincuentes detenidos en Barcelona sean de origen extranjero, si no es algo que hay que poner encima de la mesa. Mientras esto ocurre, vemos a... Un presidente del gobierno que continúa con sus lloriqueos, con su victimización, haciendo el ridículo internacional, organizando un conflicto diplomático de primera porque ha mandado a uno de sus brutos a insultar al presidente de una nación hermana y a un aliado de Vox, a insultarle tremendamente, a propagar un terrible bulo que daña su honorabilidad. Y por otro lado vemos a un Partido Popular... Totalmente obsesionado con Vox. Solo hablan de Vox, de si superan a Vox, de cómo eleva a Vox, de qué pasa con los votos de Vox, de si eh, el ataque del gobierno a mi es algo que beneficia a Vox y que lo han hecho por eso. Es, decir, es un, un auténtico disparate. Mientras tanto, los problemas reales de los catalanes, ¿dónde quedan en esta campaña? ¿Dónde queda el debate sobre la seguridad en las calles? ¿Dónde queda el debate sobre la seguridad de las mujeres, porque las violaciones se han multiplicado? ¿Dónde queda el debate del acceso de los jóvenes a la vivienda, de la calidad de los servicios públicos, del colapso de la atención sanitaria, de las ayudas sociales que van dirigidas fundamentalmente a la promoción de la inmigración ilegal? ¿Dónde queda el debate sobre los impuestos abusivos de la generalidad con los impuestos eh, propios de Cataluña? Todo eso está postergado por un Partido Popular y un Partido Socialista que hacen una pinza contra Vox, pero que hacen en realidad una pinza contra la gente, ocultando los verdaderos problemas que tiene mucha gente en su día a día, como aquí hoy en Cornellá. Y nosotros, frente a su silencio, frente a su ocultación, frente a su complicidad en la promoción de la inmigración masiva, hablamos con claridad a los catalanes proponiendo deportaciones masivas de todos los que entran ilegalmente en nuestro suelo, proponiendo ni una regularización para aquellos que han entrado sin respetar las leyes, ni un empadronamiento, ni una ayuda social y, por supuesto, la expulsión inmediata de todos los que cometen algún tipo de delito para que cumplan las penas en sus países. Nosotros esto lo decimos no solo en la campaña catalana, lo decimos aquí y lo votamos en el Congreso. Y digo esto porque he escuchado al, al candidato del Partido Popular. Estos días hablar de la necesidad de expulsar a los delincuentes reincidentes. Bien, pues han votado precisamente en contra de todas las iniciativas de Vox para que no se regularice a los que entran ilegalmente, para que no se les empadrone, para que se rompa todo tipo de colaboración y de ayuda a la cooperación a los países que no aceptan de vuelta a los inmigrantes ilegales y a los delincuentes procedentes de sus propios países. O sea que dicen una cosa en la campaña y después votan otra en el Congreso. Igual que con Junts tenemos a un Partido Popular que aquí dice una cosa, que con Junts ni agua y a un líder del Partido Popular que se sienta con Junts a la primera de cambio y va a ver si obtiene una investidura. No son de fiar apoyar al Partido Popular, apoyar al Partido Socialista, es jugarse el voto, es no saber qué es lo que va a pasar con él y nosotros por eso vamos a estar hablando con toda claridad sobre los problemas concretos para representar a los catalanes. Me pongo a su disposición por si tiene alguna pregunta. A Pascal, lo Perdone, que había... ¿Qué le parece la imagen que está dando el gobierno a nivel internacional? Hoy se conoció que un medio internacional publicó una imagen del presidente del gobierno refiriéndose a los, a los políticos tóxicos. Bueno, yo creo que... Han soltado a los brutos del Partido Socialista a propagar bulos y a insultar de una manera inmisericordia en un momento muy malo, justo cuando Sánchez lloriquea porque lo insultan a él y porque hay bulos sobre él, bulo ninguno. Lo que hay es serias dudas en la sociedad española, en los medios de comunicación que lo están investigando, en los jueces que lo están investigando, sobre cuáles son los negocios de su familia y sobre si hay transparencia en relación con ellos. Se está investigando de manera natural, se victimiza denunciando bulos y denunciando insultos y han propagado los peores insultos contra el presidente de una nación hermana, con lo cual la imagen del gobierno es penosa. Eh, todos los medios internacionales que no sabían que había sospechas de corrupción en el entorno político y familiar de Sánchez ya lo saben después de esos cinco días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno y que no se puede tomar ningún trabajador en ninguna empresa de nuestro país. La, a la jornada lingüística o la libertad lingüística las entidades aquí en Cataluña de la resistencia pidieron expresamente directamente al Fox, que no apoyara el plan piloto del PP en las Islas Baleares. Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros tenemos muy claro todo lo que tiene que ver con el derecho a elegir la lengua y es verdad que el Partido Popular es un problema porque el Partido Popular dice una cosa en un sitio. Y otra cosa en otro. El Partido Popular durante mucho tiempo ha atacado la inmersión lingüística mientras la imponía en su momento en la Comunidad Valenciana, la imponía en Baleares o en Galicia. Es muy difícil la relación con un partido que cambia el discurso en función del territorio y en relación a la tranquilidad con la que se están desarrollando los actos de Vox. Pues no lo sé, supongo que puede haber varias explicaciones. La primera de ellas es que Vox es un partido asentado en Cataluña con un gran respaldo, un partido fuerte en el Parlamento de Cataluña, un partido fuerte en los ayuntamientos catalanes con más de un centenar de concejales y creo que también hay que agradecérselo a los mozos de escuadra que están realizando su trabajo y que están protegiendo que la propaganda electoral de Vox y, y nuestra capacidad de hablar con aquellas personas que nos quieren escuchar esté siendo posible. Quizá también porque algunos se han resignado, se han dado cuenta que ni con las piedras, ni con los insultos, ni con el lanzamiento de objetos, ni con las amenazas van a detener a Vox y probablemente están pensando en alguna otra estratagema, pero saben que con la violencia no pueden hacer nada contra nosotros. Bueno, muchas gracias. gracias. Y bienvenidos a este acto de Vox en Cornellá para la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña. Presenta el acto y sube en este momento al escenario el concejal de Vox en Cornellá, Iván Canovas. Bueno, no sabéis lo que significa para mí que me he criado en estas calles, literalmente me he, me he criado en aquel bloque de ahí, ver esta plaza llena de valientes patriotas dispuestos a dar un paso al frente y a dar la batalla y cambiar las cosas. Y qué mejor manera, qué honor tener aquí a Jorge Buxadé, a Ignacio Garriga y a Santiago Pascal. Muchas gracias por escoger Cornellá y por hacer aquí este acto. Muchísimas gracias a todos. Y es que Cornellá cambia el rojo por el verde. Muestra de ello en las últimas sesiones municipales, gracias al excelente trabajo del equipazo que tenemos aquí en Vox Cornellá y gracias a los vecinos, obviamente. Entramos con fuerza al ayuntamiento y somos dos concejales: Jordi y Julián, Pedro Tobías y un servidor. Que somos vuestra voz, vuestra voz en el ayuntamiento. Y ya. Pueden hacer las pintadas que quieran, ya me pueden amenazar de muerte y bancano al Moreté, fuck fuckbox que no nos vamos a callar, no nos vamos a callar, vamos a seguir representando en el ayuntamiento y vamos a seguir diciendo las verdades a la cara, a los socialistas y a los separatistas. Como no puede ser de otra manera, también quiero dar gracias a mi padre, que lo tengo por ahí, a mi madre, por cierto, mamá, feliz día de la madre y feliz día de la madre a todas las madres y todas las abuelas, gracias por tanto. Y feliz día. Y sin más, porque bueno, eh, yo hoy no soy el protagonista. Que deciros, ¿no? El 12 de mayo hay que votar a Vox en masa, en masa, porque no queremos ser ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra. No queremos sentirnos extranjeros en nuestro propio barrio. Así que este 12 de mayo, en defensa propia, a votar a Vox. Gracias. ¡Viva Cornellá y viva España! ¡Viva! Muchas gracias, Iván. Recibimos en este momento al eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Bueno, nada, muchas gracias. Cornelia, vamos rápidos, porque aquí hemos venido todos, por supuesto, a escuchar a Ignacio y a Santiago. Yo me voy a limitar a contaros una historieta: es la fábula de las dos hormigas. Yo he hecho una variable, que es la fábula de las dos hormigas y la gaviota. Había dos hormigas. Hay una hormiga que vivía en una montaña de azúcar. Vivía dulce, feliz, esperanzada, con ilusión. Era azúcar. Y había otra hormiga que vivía en una montaña de sal y comía todo el día sal. Tenía todo el día la boca seca, enfangado. Con miedo, con incertidumbres. Y un día, la hormiga de la montaña de azúcar, que era feliz y por tanto valiente, salió de su montaña y se fue a ver a la hormiga de la montaña de sal. Y le dijo, ¿qué haces en esa montaña de sal? Y le dijo la hormiga de la montaña de sal, es que tengo aquí una gaviota que todos los días me trae agua del mar. Y me dice, toma agua. Pero luego el agua se evapora y queda la sal y se está haciendo una montaña de sal. Y dice: Pone, pues mañana vete a ver a la montaña de azúcar. Y la hormiguita que está en la montaña de sal y que tiene miedo, incertidumbres e inseguridades, no se atrevió a ir hasta la montaña de azúcar sola, sino que decidió, porque la gaviota le decía: Come un poco de sal. Se llenó la boca de sal y fue hasta la montaña de azúcar. Y probó el azúcar. Y dijo, esto me sabe a sal, no noto ninguna diferencia. Y la hormiga de la montaña de azúcar le dijo, abre la boca que te voy a quitar toda esa sal. Se quitó la sal y probó el azúcar. Y dijo, qué bueno que está el azúcar. Moraleja. Moraleja. Para poder ser realmente libre, realmente fuerte y re realmente seguro, te tienes que quitar todo aquello que impide tu libertad y tu seguridad. Y nos han construido una montaña de sal tremenda, de inseguridad en las calles, de altos impuestos, de gasto desorbitado, adoctrinamiento en las aulas, adoctrinamiento separatista, el pequeño comercio destrozado, pisos compartidos, coches compartidos, vientres de alquiler quieren que lo compartamos todo y no seamos dueños de nadie. Y ahora como que tengo tres minutos. Que cada uno decida en qué montaña quiere vivir, en la montaña del miedo, de la incertidumbre o de la inseguridad o en la montaña de la libertad de la justicia y de la patria. Hay un camino que recorrer hasta la montaña de azúcar y nos tenemos que quitar los miedos y quitarles los miedos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o de universidad, quitarles los miedos de un sistema que nos está ahogando a todos. Y el 12 de mayo, en defensa propia, a votar a Ignacio Garriga para levantar Cataluña. Para recuperar nuestra tierra. Muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, porque es Vox Cataluña y no me cansaré de decirlo, el ejemplo para toda España. Vuestra dedicación, vuestro trabajo, las mesas informativas, la entrega, sois un ejemplo y una guía para toda España, para que luego, el 9 de junio, con Germán y todos los de la lista de las europeas, les digamos. Bien alto y bien claro a los burócratas que nos van a tener que oír y muy fuerte, nos van a tener que oír muy fuerte. El futuro es nuestro. Adelante Cornellá, adelante Cataluña y adelante España. Muchas gracias Jorge. Turno para nuestro secretario general y candidato de Vox a la presidencia de Cataluña, Ignacio Garriga. Bueno, yo quiero daros, como siempre, las gracias por desbordar una vez más una plaza de ilusión, de esperanza, de determinación y de que alto y claro estáis diciendo cada día de esta campaña electoral que no nos vamos a resignar, que vamos a salvar Cataluña y que vamos a lograr conquistar el futuro, a pesar de los agoreros, de separatistas y socialistas que os dicen todo lo contrario. Yo quiero agradecer hoy de manera especial la presencia de hoy del señor Aliot de su compañero que ha venido hoy aquí a apoyarnos en esta campaña electoral. Gracias por estar hoy aquí presente, unos patriotas de Francia que comparten ideas, que comparten objetivos y que han venido hoy aquí a mostrar su apoyo. Gracias y enhorabuena por el trabajo que está realizando muy cerca de aquí, porque es un ejemplo de determinación y de buen hacer. Gracias también a los compañeros que están hoy aquí, un vicepresidente de Castilla y León, nuestro querido Juan García Gallardo, a nuestra portavoz en el Congreso, a Germán, a nuestra diputada nacional, Karina, y a nuestro diputado nacional también, nuestro querido Carlos. Y, cómo no, a nuestro presidente, que sin él, sin duda alguna, Vox hoy no estaría afrontando esta campaña electoral con tanta ilusión, con tanta determinación y, sin duda alguna, con unas proyecciones para el próximo 12 de mayo que van a reventar a tertulianos, a encuestas, a juntaletras y a comentadores. Iván nos daba las gracias a Santiago y a mí, pero Iván, las gracias las tenemos que dar a vosotros, a concejales como tú, como todo tu equipo, a los voluntarios que montan carpas, en Cornellá y en tantos municipios de Cataluña, donde os jugáis el tipo, donde os señalan en vuestros municipios y donde recorréis tantas calles explicando que se puede cambiar Cataluña dando esperanza y mostrando determinación. Así que gracias a ti y a tantos como tú que recorréis Cataluña a pesar de los violentos y de los que os quieren silenciar. Porque si hoy esta plaza está desbordada es el trabajo vuestro de hace muchísimo tiempo. Ayer, como sabéis, estábamos en Sal. Una ciudad que algunos conoceréis, pero que es una ciudad devastada por la inmigración ilegal. Una ciudad que podría ser el reflejo de muchas otras ciudades de Cataluña en un futuro si no cambiamos el rumbo de las políticas en Cataluña. Unas políticas que hacen que cada día más Cataluña esté más cerca de ciudades como Bélgica o como algunas ciudades de Francia. Unas políticas que han hecho que en muchos de los lugares de Cataluña ya uno se sienta extranjero en su propia tierra. Y algunos ayer nos decían que ¿por qué íbamos a Salt? Y nosotros le dijimos muy alto y muy claro que fuimos a Salt porque no vamos a dar ni un pueblo ni una ciudad por perdida en Cataluña. Porque queremos que Salt siga siendo Salt y que no se convierta ni en Marruecos ni en Argelia. Y porque nuestro objetivo, no solo en esta campaña electoral, sino como objetivo político, es que Cataluña vuelva a ser Cataluña. Y cuando decimos esto, no solo es... Una cuestión de identidad, que también lo es, por supuesto. Es volver a aquella Cataluña que algunos de vosotros seguramente conocisteis, pero que muchos jóvenes como yo no conocimos, pero que sí nuestros padres y nuestros abuelos nos han contado. Una Cataluña donde las familias prosperabais. Una Cataluña donde los empleos eran estables. Donde algunos de vosotros recordaréis que ibais a casa y decíais que os habían hecho fijo en el trabajo. Hoy los jóvenes eso no lo conocen. Una Cataluña... Donde se creaban puestos de trabajo y las empresas prosperaban. Una Cataluña donde la educación era un ascensor social. Una Cataluña donde el turismo generaba actividad económica, generaba muchísimos puestos de empleo. Y una Cataluña donde disfrutaba y él estaba orgullosa de su cultura, donde incluso podíamos ir a disfrutar de corridas de toros a la Monumental. ¿Os acordáis? Esa Cataluña, esa Cataluña la han destrozado los separatistas de la mano del Partido Socialista. Quieren hacernos creer que es normal una situación que estamos viviendo todos, pero que no es normal. Quieren hacernos creer que aquella Cataluña que fue motor ahora tiene que ser el vagón de cola. Quieren hacernos creer que tenéis que estar condenados a pagar más de 15 impuestos propios, a ser la región que más impuestos paga para pagar la fiesta de esas élites privilegiadas, separatistas y socialistas. Nos quieren hacer creer que en Cataluña hemos de vivir en un clima de odio y de enfrentamiento, cuando aquí... Habíamos convivido donde había convivencia y donde había libertad. Nos quieren hacer creer que es normal vivir en barrios repletos de islamistas y repletos de inseguridad, donde seguramente hay muchos de los edificios que nos voltean, que hay más ocupas que propietarios que pagan religiosamente su alquiler. Y ese es el gran problema, y eso es lo que os queremos decir en esta campaña electoral, que el gran problema es que separatistas y socialistas nos han hecho creer que esta Cataluña es lo normal. Y no es lo normal. Ayer, lo ha dicho nuestro presidente nacional a los medios de comunicación, a tan solo unos metros de la Feria Abril dispararon a la cabeza a una persona y la mataron. Eso hace unos años habría telediarios, habría portadas. Pero el separatismo y el socialismo han normalizado la delincuencia y os hacen creer que cada día tenemos que levantarnos viendo cómo han violado a una mujer, cómo han asesinado a un vecino o cómo han ocupado un edificio. Y eso no es normal. Y eso es lo que os quiero decir a todos vosotros, que no nos resignamos a vivir en esta Cataluña, que estamos llamados a darle la vuelta a este rumbo al cual nos han condenado. Y que no queremos que sea normal esta Cataluña, que no queremos una normalidad donde nos levantemos con asesinatos y entre violaciones. Que no queremos esta Cataluña donde expulsan a los jóvenes a tenerse que ir lejos de Cataluña para buscar un futuro, para que puedan acceder a una vivienda digna. Que no es normal que tengamos que vivir en una provincia en Barcelona donde los precios del alquiler se han disparado más del 12% en los últimos años por culpa de las políticas de los separatistas y los socialistas. Y que no es normal que hoy los jóvenes, que veo muchos por aquí, no podáis compraros una vivienda. Hoy tenemos la mitad de jóvenes propietarios que hace 20 años por culpa de las políticas del Partido Socialista y de los partidos separatistas. Hoy vosotros no podéis escolarizar a vuestros hijos en español. Y muchos de vosotros pudisteis escolarizar en barrios, en colegios de aquí muy cerca, y podíais ser escolarizados en español. Pues yo os digo que todo eso no es normal y que nosotros vamos a trabajar para que Cataluña vuelva a ser aquella Cataluña en la que nacimos, esa Cataluña en la que algunos crecisteis, esa Cataluña que era segura y esa Cataluña que era libre. No nos resignamos a recuperar esa Cataluña, a darle ese cambio de rumbo y a decirles a unos y a otros que les vamos a lanzar a la papelera de la historia, porque el futuro es nuestro, queridos amigos. Por eso yo os quiero llamar a protagonizar esa rebelión del sentido común el próximo 12 de mayo. Tenemos una oportunidad para devolver a Cataluña el lugar que merece, devolverle la esperanza a nuestros jóvenes y decirles que podemos ser los protagonistas de nuestro futuro. Por eso yo os quiero dejar bien claro que cuanto más ataquen los pilares de nuestra tradición, cuanto más ataquen las políticas que permitan prosperar, cuanto más ataquen nuestra libertad, con más fuerza y con más determinación, seguiremos recorriendo todas las plazas y todas las calles de Cataluña para deciros que hay una alternativa, que no vamos a arrear ninguna bandera y que vamos a reconquistar nuestra querida tierra. Y por eso, y con eso termino, os quiero llamar a que frente a aquellos que os dicen que defendemos unas ideas o que tenemos un discurso de odio, les dejéis muy claro y que no os dejéis amedrentar. Decidles alto y claro que nuestro discurso es un discurso de amor a los propios, amor a los catalanes, amor a Cataluña y por encima de todo amor a nuestra querida patria que es España. Por eso, queridos amigos, salgamos el 12 de mayo en defensa propia, en defensa de lo nuestro y con la determinación absoluta de que estamos ya cambiando la historia. Visca Cataluña y viva España. Que Dios os bendiga y Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias Ignacio. Y ahora recibimos en el escenario al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. Presidente, 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 presidente. Muy buenos días, muchas gracias a todos. Pero ante todo, lo primero, felicidades a todas. A todas las madres, a todas esas mujeres importantes en nuestra vida, no bueno, importantes, imprescindibles y determinantes, a las que les debemos todo, que son nuestra guía y que están presentes todos los días en nuestro corazón, aunque no las llamemos todo lo que debamos, y seguro que muchos nos sentimos identificados. Felicidades a todas, os queremos y estamos orgullosos de vosotras. En segundo lugar, tengo que decir algo en Cornellá. Y creo que tengo que decirlo con literalidad. No toda África cabe en Cornellá. Querido Iván, dijiste esto en el pleno municipal y querían suspenderlo, querían parar el pleno. Parecía que se había cometido un delito. Le pegan aún un tiro en la cabeza y sigue la fiesta. Dice un concejal que no toda África cabe en un pueblo. Y se monta la de San Quintín. Se rasgan las vestiduras, los de Esquerra Republicana, los sociatas y los culpables precisamente de la inseguridad y de la degradación de barrios como este. Por lo tanto, Iván, tienes todo el respaldo de Vox. No toda África cabe en Cornellá. Cornellá es Barcelona, es Cataluña y es España. Ni es Marruecos ni es África. Y, y dichas estas dos cosas tan importantes, permítanme que vuelva al, al protocolo. Los demás ya nos hemos saludado mucho estos días. Yo estoy teniendo la fortuna de acompañaros en esta campaña prácticamente todos los días. Pero yo hoy quiero hacer una, una mención especial, un agradecimiento a Louis Aliot, un buen amigo, un aliado y alcalde de una ciudad cercana, pero de la nación vecina, alcalde de Perpiñán, en Francia. Es un orgullo tenerte aquí, Luis. Luis es alcalde con un gran apoyo social, más del 55% de los vecinos le respaldaron, representando a Rassemblement, es decir, al partido que está defendiendo precisamente en Francia desde hace mucho tiempo su soberanía, su identidad, una inmigración regulada, el orden y la ley. Estamos con vosotros y estamos muy agradecidos de vuestra presencia aquí. Pero devolvemos apoyo con apoyo, porque... En primer lugar, lo que queremos es denunciar todos los intentos de injerencia del separatismo en Francia, en Perpiñán, y con esos sueños anexionistas e imperialistas que algunos tienen, molestando en todas partes, molestándonos aquí, queriendo romper la convivencia entre los catalanes y en el conjunto de los españoles, y molestando también en Francia, intentando decir. Oh, o propagar ensoñaciones falsarias como aquello también les pertenece. Que sigan con sus sueños húmedos, que sigan con sus equivocaciones, que irán poco a poco perdiendo cada vez más apoyo social. Y la demostración es el gran éxito de Luis Aliot en Perpiñán. Gracias por acompañarnos, Luis. No sé si os habéis dado cuenta de que hay un señor que se ha quedado atascado en el fango se fue cinco días a reflexionar, volvió y la reflexión principal era, bueno la primera, que se queda, que no se va, la segunda, que los de Vox y los del PP han propagado el fango, han llenado todo de fango, la política de mentiras, de bulos, de insultos, bueno, hemos llenado todo tanto de fango que no sabe salir del fango, se ha quedado un casquillao, está embarrado, le patinan las ruedas y no puede salir, tanto es así que han sacado a un bruto, a un animal a llamarle drogadicto al presidente de una nación hermana como es Argentina, a llamarle drogadicto a Javier Milei que ha obtenido el apoyo de casi el 60% de los argentinos. Jo, pues para estar en contra de los bulos y para estar en contra de los insultos nos están dando una lección cojonuda. Una lección increíble. Bueno, y resulta que que siguen con eso, con que ellos los insultan, se victimizan y han organizado un conflicto diplomático de primer orden. Mientras tanto, eso sí, no se habla de los problemas reales. Viene aquí a lloriquear, que no puede andar por la calle, que le dicen cosas, que en las tertulias hablan mal de él, y de nosotros, y de nosotros, y aquí estamos. No andamos llorando como, como nada. No y, y, y los problemas reales, ¿dónde están? Porque cada vez que ha venido aquí no habla de los problemas reales. ¿Qué pasa en Cornellá con la seguridad en las calles? ¿Qué pasa en Cornellá con el acceso a la vivienda de los jóvenes? ¿Qué pasa en Cornellá con el acceso de los españoles, de los de aquí, a las ayudas sociales? ¿Qué pasa en Cornellá en las escuelas? ¿Qué pasa en los comedores escolares? ¿Qué pasa en los hospitales cuando vais allí respetando la hora a la que son convocados y llegan otros dando voces y hay que atenderlos antes? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado para que barrios como estos, Barrios de gente humilde, de gente laboriosa, de gente que vino de otros lugares de España, en muchos casos, a trabajar en Cataluña, dentro de su misma patria, en su misma nación. Hayan visto cómo, a poco, cómo poco a poco esos barrios se han ido degradando. Pues ha pasado una cosa muy clara. Y es que el Partido Socialista, ni obrero, ni español, porque aquí no tienen el cuajo ni siquiera de presentar las siglas que presentan en toda España y se presentan con una sigla específica. Ha traicionado a los más humildes. Y ha traicionado a las personas que decía representar. Y les ha traicionado en dos sentidos. En primer lugar ante el separatismo, porque vinieron aquí pensando que iban a otro lugar de España, e iban a otro lugar de España, y resulta que cuando llegaron a sus colegios, en sus colegios a sus hijos les sometieron a la inmersión lingüística, con la complicidad no con el impulso y con la responsabilidad directa del Partido Socialista de Cataluña, culpable del fracaso escolar, culpable del conflicto de lenguas, con lo fácil que era dejar elegir a las familias en qué lengua querían escolarizar a sus hijos. Y al final acabarán enseñando árabe antes que español. Pues bien, el Partido Socialista de Cataluña ha traicionado directamente a tantos catalanes que vinieron de otros lugares de España y también a otros muchos que eran de aquí pero que también tenían derecho a elegir la lengua. Y por supuesto les ha traicionado a los más humildes, diciendo que defendía sus intereses. ¿Qué intereses defienden esos que no permiten a un concejal de Cornellá, votado por muchos vecinos, que probablemente en el pasado algunos habían votado al Partido Socialista de Cataluña, a un concejal al que no se le permite hablar, no se le permite decir la verdad, no se le permite decir que aquí no cabe todo el mundo, no se le permite decir que aquí los políticos no pueden garantizar el futuro a muchos de nuestros jóvenes, a nuestras propias familias, y por lo tanto no podemos garantizárselo a los de fuera. ¿Y eso qué significa? Que están con las élites, esos del Partido Socialista de Cataluña, incluso los de Esquerra, que les metan en sus casas, que les metan en sus pisos, los progres y los socialistas, a todos esos que quieren traer en sus casas, que los acojan ellos, no por ahí en guetos, en centros de menas, en barrios multiculturales. Y que asuman también las responsabilidades administrativas de los robos y las responsabilidades penales de sus delitos. Que las asuman. Nosotros hablamos con toda claridad. Y además sin ningún complejo. Porque claro, en cuanto uno pide inmigración ordenada y regulada, es xenófobo. No, no. Nosotros no tenemos ningún problema con las personas de otros lugares, ni con el color de la piel. A nosotros nos preocupa lo que algunos traen en la cabeza, eso sí. Pero no el color de las personas. Nosotros lo que queremos es que el que venga a España llame a la puerta, pida permiso, diga que viene, respeta nuestras leyes, respeta nuestra cultura, renuncia a imponer la suya. Y contribuye a las cargas públicas y a los ingresos públicos. No es mucho pedir. No queremos guetos, queremos convivencia de verdad. ¿Qué es lo que han hecho los españoles? cuando han emigrado en otros tiempos, tanto a otros sitios de Europa como a América. Han ido ordenadamente, han respetado los procedimientos y han respetado las culturas de los países de acogida. No es tanto pedir. Eso sí, a los que vengan dando una patada en la puerta, a los que vengan tratando de imponer sus esquemas religiosos, imponiendo... Las haría, y diciendo que las mujeres son inferiores a los que vengan aquí a robar, a los que vengan a delinquir, a esos todos fuera, y frente a la inmigración masiva, deportaciones masivas. Y lo decimos con toda claridad y con toda humanidad, porque nuestra responsabilidad como patriotas y como políticos es proteger, en primer lugar, a los nuestros. Y esto no es insolidaridad, es puro sentido común. ¿Quién de vosotros, si no tiene un plato de comida para su hijo? Va a dárselo al hijo del vecino. Nadie. O pues sea, aquí hay muchos jóvenes bien formados que tienen que irse fuera de España, mientras importamos otros nada formados a los que no podemos dar ningún futuro. Eso sí, las élites, las oligarquías, junto con la izquierda, a decirnos el Banco de España que necesitamos en 30 años 25 millones de extranjeros. No necesitamos 25 millones de niños españoles, no, 25 millones de extranjeros más. Y la patronal a decir que vengan y que le regularicen a todos, junto con los sindicatos. Curioso el mensaje de los sindicatos cómplices de la degradación y del hundimiento de los salarios. Nosotros lo decimos con toda claridad: no a las regularizaciones masivas como la que han votado Junts, RC, PSC y Partido Popular en el Congreso. Porque son un insulto a los españoles y una discriminación a los inmigrantes legales. Son una discriminación a esas personas que llegan respetando las normas y los procedimientos. Es increíble un país que trata mejor al inmigrante ilegal que al inmigrante legal. Que el que viene aquí legalmente tiene que hacer mucha documentación. Tiene que hacer muchas cosas. Tiene que demostrar. Tiene que hacer exámenes. Cuando quiere reagrupar a su familia. Pero el que viene ilegalmente, directamente lo empadronan con el voto a favor de todos los partidos, incluido el Partido Popular, al que estos días se le llena la boca diciendo que hay que expulsar a los que cometan delitos. Pues bien, que sepáis que en el Congreso de los Diputados han votado el otro día en contra de retirar la ayuda de cooperación internacional a los países que no aceptan de vuelta a los ilegales y a los delincuentes que cometen aquí delitos. Dicen una cosa, en las campañas electorales... Y votan otra en el Congreso de los Diputados. Y esto es algo que se tiene que saber en Cornellá, en Barcelona, en toda Cataluña y en toda España. Porque no creáis que los medios lo dicen. La inmigración no es un asunto menor. Es un asunto central. Porque hablar de inmigración es hablar de nuestra identidad. Se acaban de producir unas votaciones en un lugar donde se han descuidado y han dejado entrar a demasiados. En el Reino Unido, en una ciudad como Bradford, de 600.000 habitantes, ya han ganado los islamistas. Y directamente las celebraciones eran al grito de Al-Akbar. Hay un problema de identidad, de gente que no se quiere adaptar, de gente que viene a imponer, de gente que viene a cuestionar la igualdad del hombre y de la mujer. Es un problema también de degradación de los servicios sociales, de degradación de la atención hospitalaria, de degradación de la educación para nuestros hijos. Es un problema de seguridad en las calles. Hablar de inmigración es hablar de casi todo lo que nos afecta. Es tanto como hablar de las paredes de una casa. Una casa sin paredes no es un hogar, es otra cosa. Y una nación sin fronteras fuertes y sin una inmigración regulada no es una nación. Es un experimento multicultural desastroso que ya estamos viendo en otros países que han ido por delante de nosotros en las equivocaciones. Estamos a tiempo de evitarlo. Pero para eso hay que apoyar una fuerza política como Vox. No se puede seguir votando a los de siempre, a los que nos han traído hasta aquí, a los que nos están condenando a la ruina y a la inseguridad. Porque de todo esto que acusamos a los socialistas, ¿quién nos defiende? Hay gente con buena intención que hace la siguiente, el siguiente razonamiento. Dice, pues vamos a votar al siguiente, al que es más grande, pero si son lo mismo. Si votan lo mismo en Europa. Durante cinco años, lo sabe Jorge Buxadé, el Partido Popular y el Partido Socialista han votado lo mismo en el Parlamento Europeo en el 90% de las ocasiones. Si votan lo mismo en el Congreso de los Diputados, desde Bildo hasta el Partido Popular, a favor de la regularización masiva de 500.000 ilegales. ¿Y sobre el separatismo y la inmigración ilegal? ¿Sobre el separatismo qué hace el PP? ¿A quién hay que creer? Al señor Alejandro Fernández. Que dice que no hay que sentarse con Junts, o al señor Feijó, que manda a sus emisarios a sentarse con Junts. ¿A quién hay que creer? Votar al Partido Popular es jugar a la tómbola o a la, a la ruleta rusa. No sabes lo que va a pasar. Puedes calcularlo en función del territorio en el que estás, pero aquí ni eso. Los votos al Partido Popular, ¿quién los va a manejar aquí? ¿A Alejandro Fernández, que dice unas cosas, las contrarias que Feijó. ¿O los va a manejar Feijo? Tiene pinta de que los va a manejar Feijo. Y de que a él le han puesto, como a otros, única y exclusivamente como coartada para competir con Vox. Triste coartada. Ya compitió con Ignacio Garriga, 11 diputados y el 3 ya compitió. Y ahora le siguen utilizando. Pero, ¿cómo no vamos a hablar de esto? No estamos hablando de politiquería, estamos hablando de la esencia de la política, que es la verdad o la mentira. Estamos hablando de que no puede haber partidos convertidos en una estafa, en la que un líder dice una cosa y otro dice la contraria. Porque no se puede hacer eso y luego criticar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se presenta a las elecciones, una legislatura, mintiendo sobre sus pactos a diestro y siniestro. Se presenta a la siguiente mintiendo sobre la amnistía a todo Dios. Y van otros, lo critican y hacen lo, lo mismo, exactamente lo mismo. Dicen una cosa sobre inmigración y votan otra. Dicen una cosa sobre los separatistas y hacen otra. Pero si hasta les copian el estilo. El otro día el señor Feijó, esto está bien decirlo aquí, en Cornellá, veo allí el, el paseo Extremadura, dijo que la señora dolores Montserrat Montserrat, con ese nombre y con esos apellidos, es triplemente catalana. Entonces todos los que están en estos bloques pues no, son, no deben ser catalanes, son medio catalanes o no catalanes. Es una cosa de apellidos, pero resulta que su candidato es Alejandro Fernández Álvarez. Entonces parece que tampoco es catalán. Esto que va de apellidos, es que le escopian hasta el discursito xenófobo a los nacionalistas. En fin, que estamos todos hasta el gorro de sus mentiras, de sus estafas y de sus trampas. Y que hay una alternativa en Cataluña representada por Ignacio Garriga y todo el equipo que le ha acompañado en el Parlamento catalán. Durante estos cuatro años, que ha hablado de los problemas reales de los catalanes. Mientras los demás andan en sus politiquerías, aquí se ha hablado de esos problemas reales que nadie le contesta en los debates. Es curioso, ¿eh? Hacer el experimento de abrir los titulares y leer lo que dicen los periódicos hoy. Todos son titulares de lo que dice un político de otro, tal. Mirad los debates y ni una contestación a Ignacio sobre los problemas de fondo, sobre la denuncia de la inseguridad. ¿Por qué? Porque no quieren hablar de ello. Y esa es la gran estafa. No hay mayor bulo que el silencio del Partido Socialista, del Partido Popular y de los separatistas. Y frente al bulo, nosotros vamos a continuar adelante con vuestro apoyo y vamos a volver a dar una sorpresa el 12 de mayo. Adelante, españoles de Cornellá, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva Cataluña y viva España! Muchas gracias, presidente. A continuación, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie y alzamos nuestras banderas para escuchar nuestro himno nacional.